Todo un éxito resultó el Festival Departamental de Taekwondo que se realizó durante este fin de semana en el Club Infantas en Barranca Bermeja. Clubes de San Gil, Bucaramanga y otras provincias de Santander cumplieron la cita deportiva. Se ha demostrado que Barranca tiene buen potencial. Es un campeonato departamental, Bucaramanga también ha traído sus exponentes. El balance es que 17 clubes del departamento hicieron parte de este campeonato departamental preselectivo de ventas del segundo semestre. Alrededor de 300 deportistas han tomado parte de este evento. Bueno, este campeonato departamental reúne todas las fases, por decir todas las categorías, desde la base infantil, la juvenil y la categoría de mayores, tanto cinturones de color como cinturones negros. Ya desde aquí estamos partiendo para puntuar en los Juegos Nacionales que son del 2012, entonces ya estamos empezando a trabajar con esas categorías y a mirar los deportistas que van a tener la oportunidad. Los combates fueron muy reñidos en la categoría mayores debido al gran nivel de los deportistas. Uno de ellos fue Elber Gómez del Club La Academia. Somos pocos en las categorías, pero somos pelados fuertes de cancha. Chico Frey un pelado bueno también, canchero, más antiguo que yo. Y ahí estamos, pues un combate muy fuerte, muy reñido. Y se ganó, se siguió las indicaciones del profe y ganamos. El Club Nueva Generación e Inderva tuvieron una excelente presentación. El combate mío, pues desafortunadamente perdí en la primera pelea. Quedamos 11-9, pero de todas maneras bien. Falta mejorar un poco de cosas, pero vamos a hacerle con toda la próxima. En los próximos días se cumplirá el conteo de la competencia que hará conocer el club ganador.